La 400, porque la ex presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez, se unió precisamente a esta lista en el Partido Nacional y va a acompañar al ex secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de cara a las elecciones internas. Rodríguez estuvo al frente del CISPOM desde 2016 hasta octubre del año pasado. Luego de dejar el cargo, asumió en diciembre como directora del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior. Vamos a estar hablando sobre esto. Pasos que viene dando y para eso recibimos a la propia Rodríguez aquí en estudios. Bienvenidas, ¿cómo te va? Buenos días, bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Ya hacía algún tiempito que no conversábamos, ¿cómo se fueron gestando? Es verdad, me han invitado muchas veces, pero el horario de mi hija de la escuela coincide y yo vivo muy lejos. Había que aprovechar la vacación. Entonces no, nunca llegaba, había que aprovechar la vacación. ¿Cómo se fueron gestando estos pasos y este cambio? Bueno, sí, carrera? Sí, obvio, no fueron de un día para el otro ni y fue un proceso, porque es un proceso de cambio muy grande. En mi caso, dejar, o sea, hacer política era dejar dos amores, digamos, y una profesión, porque no había chance, porque obviamente la legislación no lo permite. Así que fue primero un proceso de más de un año y medio atrás, de empezar a pensar de si quería hacer realmente política con todo lo que conlleva eso. Que debe ser, porque digo, recién soy muy nuevita, así que digo, debe ser muy diferente a lo que yo estaría acostumbrada. Yo no vengo de ninguna militancia política de ningún tipo, o sea, salvo lo sindical, de político partidario, nada. Entonces, bueno, fue todo un proceso de desarraigo también de algo que era muy propio y muy mío, que era el sindicato, que para mí era prácticamente como un hijo, porque lo vi crecer, lo acompañé en todo su proceso. Entonces, era también dejar eso que era mi primer amor, digamos, hacia algo que era incierto, que es incierto, pero que bueno, que me parecía que ya estaba al techo como para incidir dentro del movimiento sindical, que era dar también apertura a nuevas personas y a la renovación propia que se debe dar en cada lugar. Y para seguir incidiendo y seguir en lo que uno más o menos le ha gustado o ha hecho toda la vida, que es trabajo social, me parecía que la política era un lugar donde podía seguir haciendo por y para lo que quería hacer, ¿no? Tu caso es similar al de Valeria Ripoll, que renunció al sindicalismo también para dedicarse a la política en el Partido Nacional. Ripoll ha apuntado últimamente contra el PIT-CNT, contra el Frente Amplio. Se ha hablado a propósito de que ella entiende que había destruido la herramienta sindical. En tu caso, ¿llegás con una mirada similar o es un proceso distinto en ese aspecto? No, yo llego profundamente agradecida al movimiento sindical porque sé el cambio que ha dado en la policía, el antes y el después que ha sido dentro de las filas policiales, tener una voz, sobre todo para poder denunciar, para poder luchar por nuestros derechos, por un salario digno, todas cuestiones que a nosotros nos fueron negados por años y años. No puedo renegar de algo que le ha hecho tan bien a la policía, pues lo viví, pero también lo vivo con otros compañeros por los cuales he tenido todos estos años vínculo de otros sindicatos, AEU, Transport, bueno, podría nombrar muchísimos que son amigos también y que sé la lucha que dan todos los días para el bienestar de sus trabajadores y sé lo que conlleva para un dirigente sindical tener esa responsabilidad arriba. Por lo tanto, algo que, mira, precisamente hablamos con Álvaro antes de todo esto, era que yo iba a ser pro movimiento sindical siempre. Si algo esperan de mí, que yo salga a hablar de movimiento sindical, no es conmigo. Y fue algo que yo dejé desde un principio claro y que él, a su vez, me dijo que pensaba lo mismo, que también había venido de militancia sindical y demás, por lo tanto, congeniamos en eso. Pero si esperan de mí un discurso anti-PIT-CNT, no va a ser conmigo. Me gustaría saber. FAPIT no. No. No está de acuerdo, porque es una visión muy, muy arraigada en el Partido Nacional hoy. Y bueno, oye, ahora hay sindicalistas. Pero, a ver, hay sindicalistas. Ha habido siempre. Lo que pasa es que capaz que con un perfil menos mediático, pero
en 300.000 trabajadores, integrando diferentes sindicatos dentro del PIT-CNT, hay trabajadores que votan a todos los partidos políticos. No, lo que pasa es que a veces, obviamente, los que tienen más voz o que uno los ve más en los medios, bueno, tienen cierta ideología o se sabe, digamos, para dónde militan, pero en realidad hay gente como en todos lados de que milita, que vota a todos los sectores, y creo que lejos de echar a esa gente hay que decirle, por acá también puede ser. ¿Pero no ve al PIT-CNT como una sucursal, un brazo sindical del Frente Amplio? Yo creo que en las cúpulas principales, en los dirigentes principales y los que tienen más visibilidad, obviamente que todos sabemos que son militantes del Frente Amplio, los propios dirigentes. Entonces, obviamente que su impronta y lo que ellos manifiestan va a ir por ese lado. Pero lo que no puedo concebir es que se diga que todo el PIT-CNT es eso, porque no lo es. Porque una cosa es un dirigente, otra cosa es todo el resto de las 100.000 personas que integran esa central de trabajadores, ¿no? Recién nombrabas a Álvaro Delgado y como para reconstruir un poco cómo fue tu llegada, vos decías hace un ratito también que hace como un año y medio que venías pensando en esto. ¿Venías pensando porque vos tenías ganas de entrar en la política o porque alguien te había... También. Las dos cosas. Sí, sumó todo. Inclusive muchos compañeros me decían, bueno, acá ya está, necesitamos una voz en otro lado. ¿Fue Delgado el que te fue a buscar? No, precisamente. ¿Pero fue del Partido Nacional? No, precisamente. En realidad, cuando viste cuando hay un secreto a voces, que decís, bueno, se va Patricia y bueno, yo de hecho lo hablé desde un principio con mi sindicato, ellos ya sabían, esto fue un proceso, yo no dejé el sindicato un día para el otro y me fui, sino que fue, bueno, yo me voy a ir, vayan. De hecho, si ustedes ven un año para atrás, yo prácticamente no salgo en los medios de comunicación, ya salían otras caras, porque ya había empezado ese proceso de deslindarme y bueno, y dejar al sindicato en otras manos como está hoy, que va a seguir su camino, porque a ver, nadie es imprescindible y la gente está como yo capacitada o mejor capacitada que yo para poder seguir conduciendo ese sindicato. Ahí en ese secreto a voces empezaron a llamar y a convocarme gente de diferentes partidos políticos a conversar, decir, mirá, me enteré que capaz que te vas del sindicato y ahí podemos tener una charla, y tuve varias charlas porque también me parece una cuestión de educación y de valorización de que te están dando, de que piensen en vos para esa tarea o para irte para sus filas, que me parece algo que hay que agradecer también. Y bueno, ahí empezamos esas charlas. Me sorprendió, la verdad, porque no pensaba que me iban a convocar de tantos lugares o tantos dirigentes a veces de un mismo partido, porque vieron que hay varios candidatos. Pero estamos hablando de Frente Amplio, sí, Partido Colorado. Todos. ¿Qué te llevó a decantarte? Creo por que eso es bueno también, porque, perdón, en el sentido de que a veces uno no lo puede explicar bien porque tiene poquito rato, pero yo traté, y en realidad trata el sindicato donde yo estaba, de siempre trabajar todos los temas. Las reivindicaciones sindicales con todos los partidos políticos, ¿no? Nosotros golpeábamos la puerta de uno, de otro, nunca tuvimos problema en reunirnos con todos, y de hecho mucho estigma de que tenía el sindicato policial era porque no se decantaba para un lado o para el otro. Y creo que eso lo que daba era que nadie sabía para dónde entonces Patricia Rodríguez está pateando, digamos. Y eso creo que está bueno que se haya dado así, porque que no se influya lo que es la política partidaria dentro de lo que era mi misión dentro del sindicato. No, te estaba preguntando qué te llevó, si estabas reuniéndote con distintos partidos y con distintos dirigentes, qué te llevó a decantarte por el Partido Nacional en general, por la precandidatura de Delgado en particular. Bueno, fueron algunos son amigos, entonces fue complicado tener que decir no voy por acá, pero lo supieron entender. Ahora, Álvaro, tuvimos una sinergia de primer momento. Esas charlas de revalorización, como dijimos, del movimiento sindical, como otros. Yo dije, yo vengo a construir y a tender puentes, porque ha sido siempre mi forma de ser, por lo menos dentro del sindicato. Si es desde ahí que yo puedo colaborar
y puedo dar una mano para mejorar algo, va a ser acá. Y bueno, y no se me pidió nada extraño, ni que fuera contra nada, ni nada, y que realmente mantuviera mi impronta, y eso está bueno cuando te dan la libertad de ser vos, para poder empezar esta tarea. Me transmitió mucha confianza, y eso creo que es algo importante a la hora de poder empezar a trabajar en un equipo nuevo y en algo totalmente nuevo para mí. Me parece que es una persona que está sumamente capacitada y de hecho te das cuenta cuando hablas con él, y formada como para poder realmente depositar esa confianza y que verlo realmente como una posibilidad de presidencia para el país, ¿no? Laura Raffo fue una de las entrevistas que hubo. Yo no voy a nombrar quién porque voy a quedar mal con la gente y no es lo... Ellos sabrán y yo sé, pero... No se puede eludir que en su momento de definiciones de precandidaturas, ¿no? Claro, queda como feo si empiezo a nombrar fulano, funaro y después... No está bueno. Cada uno con su impronta tenía algo bueno. A mí me costó mucho porque yo aparte le veo causas buenas a todo. Entonces, si me reunía con uno, ya que... Digo, ¿será este? Porque tampoco vengo eso, de una militancia. Entonces, tampoco soy sesgada o fanática. Entonces creo que eso está bueno también para poder definir para el futuro, ¿no? ¿Pero ya eras votante del Partido Nacional? Tampoco lo voy a decir. Nada, nunca dije a quién votaba, ni jamás fue un tema de discusión en mi sindicato la parte de política partidaria. He votado a la izquierda y he votado a la derecha en mi vida. Es de esos electores que tanto se cotizan. Exactamente. Que cambian de partido. Exactamente. ¿Votar a Álvaro Delgado es votar a la derecha? Yo creo que no. No a la derecha, esa concepción de derecha que se le... Mala concepción que se le da cuando es ese candidato, ¿no? Que representa eso. Yo creo que no lo representa para nada. Creo que puede representar el centro perfectamente. Fueron dos pasos en realidad los que dio Patricia Rodríguez. Por un lado, bueno, esto último, que sí. Es sumarse a la 400. Antes había asumido como directora del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, sí, del Ministerio del Interior. Cronológicamente, digamos, el cambio en el cargo fue anterior a... Yo di la baja en octubre del año pasado. Diste baja del sindicato y de la policía. Del sindicato y de la policía, sí. También. Eso también, eso era obligatorio para, sí, dar ese paso. Era obligatorio. Por eso decía que capaz que para... Ojalá pudiera seguir siendo policía y pudiera estar haciendo este otro rol, pero no podía. Entonces es como un desarraigo muy grande porque son más de 20 años de estar uno en ese instituto, de forjar amigos, de familia, de un montón de cosas que bueno, que tiene que dejar todo para hacer otra cosa, ¿no? Pero fue todo parte del mismo paquete, digamos, tu decisión de embarcarte en la política. Es que no había otra alternativa. O dejaba todo para ir a otro lado o no podía. De otra manera no se podía. Bien. ¿Y la actividad en el Centro de Atención a las Víctimas? Bueno, eso me sorprendió. No tiene nada que ver una cosa con otra. Se da justo por un cambio de dirección. Y cuando me lo ofrece el ministro, a mí me pareció, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Como que era algo que yo ya venía haciendo en el sindicato, porque tiene mucho en común con la tarea social que hace a veces el sindicato y que no se ve, más allá de la parte política. Entonces dije que era un lugar precioso para seguir desarrollando esos proyectos que a veces uno no... llega hasta cierto límite y institucionalmente tiene trabas y entonces ahí estamos tratando de mejorar lo que son los talleres de salud mental, dándole mucho hincapié a lo que es los talleres y la formación en prevención del suicidio, que sabemos que tenemos una gran problemática por allí. Entonces hay mucha cosa que yo ya tengo del sindicato, de trabajo del sindicato en salud mental, de trabajo del sindicato, todas las reivindicaciones que veníamos haciendo en torno a este tema, que lo estoy tratando de aplicar hoy en donde estoy como directora. Siempre escuchando a los trabajadores porque son los que salen y son los que saben bien lo que necesitamos para esos cambios que ellos buscan también en torno a su propio bienestar, ¿no? Psíquico. Pero es un trabajo con policías, con víctimas del delito, con ambos grupos. CAVID es el Centro de Atención a las Víctimas de Delincuencia en torno al policía y a la familia. Bien.
O sea, no solo atendemos al funcionario policial, atendemos también a lo que es su entorno si así lo necesitara. Uh-huh. Que eso es bueno y a veces no se sabe. Y aprovecho porque hay muchas cosas que no se sabe. Por ejemplo, nosotros tenemos un abordaje técnico que es la parte de salud mental, que el policía puede ir, puede pedir ayuda, puede pedir inclusive, aunque no sea un problema muy grande, porque la idea es precisamente llegar en la parte de prevención, y que eso no va a ir a su legajo, a su historia clínica. Porque a veces los miedos son, yo consulto y me van a desarmar, yo consulto y me va a quedar en la historia clínica, y eso me va a repercutir negativamente después a nivel funcional. Bueno, acá no queda. Entonces está bueno que vayan con que los esperamos y que ante cualquier situación que ellos ameriten, que deben consultar, ni que hablar que estamos cuando un compañero se suicida, atendiendo al entorno, a la familia, haciendo charlas. Ahora hace poco tuvimos una intervención muy grande en la Guardia Republicana. Ustedes saben que allí se suicidaron dos compañeros en menos de 2 semanas. Hicimos una intervención que la verdad que arrojó resultados muy positivos, porque de alguna manera el que vaya de otra unidad y se puedan abrir y se puedan ellos también descontracturar y hablar con libertad de qué está pasando o qué podemos mejorar y todo, para mí es una unidad preciosa. La verdad que yo estoy muy contenta de estar ahí y que espero que podamos realmente, antes de que yo me vaya, dejar herramientas fuertes para que los compañeros las puedan usar y favorezcamos toda esa parte de prevención que ha sido crucial y que ha sido algo que hemos peleado siempre. Patricia, hay una situación que te tiene lateralmente como protagonista, que ha sido, me imagino, para vos difícil e incómoda, que son las denuncias que ha recibido tu pareja. Ex. Expareja. Sí. Ok. Tu expareja, Fabricio Ríos, sobre acoso sexual. La investigación interna del sindicato dijo que no existió, pero el tema está en la justicia. Sí, yo solo ahí está. Como está en la justicia, voy a hacer solo dos comentarios al respecto. Uh-huh. Uno, que desde el sindicato se hizo todo lo que se tenía que hacer y llegó hasta donde llega un sindicato, que es una investigación interna. ¿Patricia Rodríguez como presidenta tenía la potestad de archivar algo? No. Patricia es un miembro más de una directiva. Por lo tanto, y tampoco tenía ni la potestad de investigar, ni la potestad de archivar. Eso lo hizo la parte jurídica, que eran abogados. Lo único que hizo la directiva fue recibir ese informe y firmar los recibidos. Por lo tanto, mucha cosa que hay en la vuelta, que tapó, precisamente no tapé porque me tocó a mí iniciarlo antes de irme. Justo era en ese lapso que yo me iba. O sea que ni tapé ni archivé. Hice lo que tenía que hacer. Ahora eso está en la justicia y la justicia va a decir, se va a pronunciar al respecto. Por lo tanto, yo no tengo más nada que decir al respecto. Ahí está, la vía interna que recorrió dentro del sindicato, esa investigación administrativa, cuando se termina, ahí sí creo que archivando, vos ya no eras la presidenta del sindicato. No se archiva. Por eso, eso es una investigación interna. Lo que se hace es, si los abogados ante el informe te dicen cierta cosa, porque no voy a hablar porque es reservado, vos lo que haces es recibirlo. No es un archivo, porque la persona puede seguir en instancias que ella, por ejemplo, ahora judicial, Ministerio de Trabajo, lo que fuere. No hay forma de que eso se tape, digamos, o haya una mala voluntad de que eso no se pueda seguir investigando. Lo que pasa que a veces eso pasó justo cuando fue mi nombramiento en Cabil. Uh-huh. Entonces era como decir, bueno, ahora Patricia pasa a ser gobierno, vamos a pegarle por lo menos por acá. Entonces a veces uno, ante una situación tan triste que estamos atravesando como familia, también tenés que atravesar ciertas acusaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Bien. Patricia Rodríguez, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos vernos ya más adelante hablando de temas también de seguridad. Uh-huh. En lo que va a ser la campaña de Álvaro Delgado. ¿Vas a ser asesora en temas de seguridad de Álvaro Delgado? Bueno, asesora capaz que es un montón, pero voy a integrar el equipo de seguridad de Álvaro, que por lo que vi todavía no está conformado todo, o yo no sé, obviamente, uh-huh, porque hace muy poquito que estoy, pero me motivó mucho algunos nombres que vi, que sé que saben y van a hablar con propiedad del tema. Decí uno. Luis Calabria. Uh-huh.
Solo ese. Ya quedé afuera del partido. No. Bueno. Pero hay nombres entonces que están en la vuelta, sí, ya integrados. Sí. Voy a decir ese solo porque está. Uh-huh. Le voy a pedir disculpas después, pero sí. Y es un hombre, por ejemplo, que puede hablar a cabalidad y con propiedad del tema. Ahí es. Hay que remitir al buen relacionamiento que tuvo en su momento el sindicato policial con el primer ministro del interior de este gobierno, que fue Jorge Larrañaga, donde Luis Calabria era el 3 en ese ministerio. A Luis igual creo que es reconocido, no solo por sus propios correligionarios, sino de otros partidos, por el don de gente más allá de político. Y creo que en lo poco que nosotros nos tocó trabajar juntos, realmente puede aportar un montón al tema. Y ya te digo, con propiedad, no tocando de oído. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte.